Pues empezamos la camioneta, jóvenes. Aquí empezamos este día chingoncísimo. Chingoncísimo, diría yo. Ahí está el Locre. Ahí con su gorrito azul. El del gorrito azul. Vamos a ir aquí a cascada que está ahí arriba. Y nomás, qué chulada. Vamos a ver qué nos depara el destino. Ahí está la cueva y está la cascada. Va a estar chingoncísimo. Pues vámonos. Pues ahí vamos caminando hacia la cascada. Aquí entra el mezcal. Y qué chingonera el mezcal. Está bien bueno ahorita ya. Ahí al fondo se ve la cascada. Está chingoncísima. Esta está muy parecida a la de ayer. La que sacamos el otro día. Tiene muy buena altura. Miren nomás, hasta el cielo nos favorece hoy. Pues seguimos caminando, mis chavos. Vámonos. Pues ahí vamos en la caminata, jóvenes. Miren nomás, ahí está la cascada. Seguimos caminando, vamos a ver qué se nos da, qué encontramos. Miren nomás. Chulada, aquí es un lugar donde allá al fondo, que está allá arriba en ese cerrito, ahí está la zona arqueológica, Chiqueritos. Está también muy chingona, ¿eh? No la he detallado muy bien, pero dicen que había un campo de pelota. Pues hay que ir a echarle una vueltita a conocerlo. Ahí vamos caminando. Sale. Pues ya llegamos aquí a la cascada, jóvenes. Ya vamos llegando. Vamos a llegar primero a lo que es la cueva. Luego enseguida de la cueva vamos a llegar a... ¡Auch! Está medio accidentado por aquí. A la cascada. Está la cueva del Sato. Miren nomás aquí. Está chua, qué perro está aquí. Hay mucha niña de gato. Miren el cactus ese, qué perrón se ve, Doc. Ese que sea que es en su mano. Están los cactus. Están chingones. Voy. Chulada. No más, qué chulada. ¿Cómo se ven los cactus, eh? Todo en su tiempo, todos están floreando. Nos quisimos venir por aquí porque estaba pegadito al peñasco. Pero más abajo está un caminito. Así está la entrada, miren, jóvenes. Vamos entrando a la jungla. ¡Ah! Está al lado del agua. Cae un chorrito en la espalda. Ahí se ve la cascada, jóvenes, miren. Ahí el guía nos va abriendo camino. Pero miren, la verdad, qué impresionante cómo se ven esos cactus. Este pedazo aquí de peñasco está lleno. Lleno de puros cactus y todos están empezando a querer florear. Y allá al fondo pues está la cascada. Pues ahí vamos. Cómo se ven los revenideros de agua. Chulada. Esto es aquí en Ayotlán, Jalisco, señores. Zona turística. La cascada. Nomás ahí lo que se les pide cada que vengan las personas es de que se lleven su basura. Que lo que traigan se lo lleven. Y respetar pues todos los arbolitos, no llevarse ningún cactus ni nada. Todo eso se queda aquí. Ahí se ve más bonito que en los jardines. En los que puedes tener tus cactus son los que venden ahí en el vivero.
Pues ahí está la cascada, señores. Aquí está una cascada bien perra. Chulada. Pues aquí dejamos este pequeño video para que vean cómo está la situación y cómo está aquí este camino. Estamos llegando ahora sí a la cascada. Primero es a la cueva y luego la cascada, jóvenes. Ahí vamos llegando. Parece que está cerquita, pero sí es una buena caminada. Y nomás qué chulada. Chulada, jóvenes. Ahí está la cascada, todo lo que da. Y está la cueva también aquí ahorita. Vamos a llegar a verla. Mira la cascada. Qué chingoncísima se ve. Pues vamos le dando, Doc. Vamos a llegar primero aquí a la, a una pasadita a la cueva. Y luego la cascada. No hay ni un coyote, Doc. Mira nomás, qué perrísimo paisaje. O sea, aquí está la cueva según yo del Salto, pero pues ya me están regañando porque le pongo nombres a todas. Pero qué bueno que comenten y digan y platiquen y me ayuden con eso del de los nombres. Esta es la tristeza, iré, que la gente viene y deja su basural aquí. Como siempre les digo, hay que llevar lo que traemos. A ver, vamos acercándonos allá a la cascada. Vamos a ver qué tanto podemos acercarnos. Así grabando. Pero miren, vean cómo está. Está impresionante esta cascada. Vamos a tratar de bajarnos en la parte de abajo para darles una muy buena toma. Miren. Soy tal peñasco, dos, me doy en la torre. Vamos viendo, vamos a darle. A ver qué sale. Parece que sí nos va a tocar la suerte de llegar hasta abajo en este video. Vean qué chulada, ¿eh? Qué chulada. Va a estar larguito el video, pero va a estar perrísimo, ir y nomás. Vamos dando más abajo para que vean cómo está la cascada. Esta es la cascada principal. Ya les había pasado la otra en el primer video que saqué en vivo. Agua, Doc. No se va a ir de paso. Miren qué chingonería. Miren. Qué perra está esta cascada también. Esta está un poquito. Hay más agua hoy porque llovió ayer. Está chingoncísima. Nomás esta no tiene fosa. Pero está chingoncísima. Miren nomás. Qué perro se ve todo esto. Pues amigos, aquí los dejo con esta chingona toma. Saludos y denle like, amigos, y compartan. Este es un lugar nuevo, turístico, aquí en Ayotlán.
Lo único es que tiene que llegar una hacienda. En esa hacienda les dan chance para el paso y ustedes piden permiso para entrar hacia acá. Es lo único. Ahí las personas son muy amables. Pasas y tocas donde puedes y te dan chance de echar un baño ahí en el charco. Pues saludos. Señores, aquí estamos en la cascada, miren nomás, qué chulada, chulada de cascada que tenemos aquí. Aquí nomás como se ve el sol, los árboles, miren nomás, el agua, miren nomás, qué toma tan chingosísima, señores. Cascada en el agua blanca, miren nomás, qué perro, está todo lo que da aquí la brisa. A todo lo que da, ya estamos todos bien mojados de sacar varias tomas y ya chingó en la brisa. Pues, ay, saludos, 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 saludos.